Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los lunes, miércoles y jueves, comienza a esta hora y en punto Cali Directo, el principal programa de opinión de este, su canal C, que sale a los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca y a 10 municipios del norte del departamento del Cauca, gracias a la frecuencia en Cali 112 y la frecuencia número 12 de Global Televisión. Como se los digo y se los reitero en cada comienzo de nuestro programa, nuestro invitado es muy especial. Es el decano del periodismo de orden público radial de todo el suroccidente colombiano. El decano del periodismo radial judicial en la capital vallecaucana. Es de Puerto Tejada, 62 años, 3 hijos, 3 nietos. Dos matrimonios como en esta época, como en este siglo XXI, donde uno tiene la oportunidad de rehacer o recomponer su vida. En la tarde de hoy estamos con Álvaro Miguel Mina, el negro Mina, que desde las 4 o 5 de la mañana, desde hace más de 30 años, escuchamos por la radio con lo último de la noticia de orden público y con lo último de la noticia judicial. Álvaro Miguel, para mí es un placer tenerlo aquí en su magazine Cali Directo, gracias a la dirección general de nuestro amigo del alma, Rafael Ávila Rodríguez, desempolvando a los viejitos. Álvaro Miguel Mina, más de 30 años usted en la radio, arranca usted en súper, ya se está acercando esa época de la jubilación por el tema de la ley 100, por los años y por todo lo acumulado en cotización. Hombre, Leonardo, mil gracias aquí hoy en el canal C. Qué bueno compartir con usted, que es otro pues de los pioneros de esta, la comunicación en Cali. Muchísimas gracias, Álvaro Miguel. Bueno, Álvaro Miguel Mina viene de esta parte del norte del Cauca, de Puerto Tejada, de esta zona cañera del departamento del Cauca, que es muy afín con nuestro departamento del Valle. ¿Cómo se inicia usted en la radio? ¿Cómo un muchacho, además que tengo entendido que usted es hijo de un puertorriqueño, se mete en esto de las líderes del periodismo radial? Hombre, por ese amor por la radio, por la inquietud de leer, yo leía mucho al enano Holguín. ¿Henry Holguín? Henry, el enano Holguín, y escuchaba mucho súper al Cristóbal Américo Rivera, el locutor. Y entonces ahí me fui metiendo y precisamente la primera persona que me da la oportunidad en esto fue Humberto Pava Camelo, era director de Radio Super, director y propietario, recién llegaba aquí a la capital del Valle, él venía del departamento del Tolima, había tenido un accidente en una avioneta porque él es piloto. Y allí, en esa época, pues conocí grandes amigos, grandes maestros, al Enano Gin, a Pilar Jun, a Hernando Patiño, a Adolfo Pérez Arosemena, Dios en gloria lo tenga, Hugo Hidárraga, también fallecido, Carlos Enrique Aristizábal, y ese gran maestro del periodismo, Hernando Patiño. Pero llego allí porque previamente ya había estado donde Henry Gin, y entonces yo le llevé unas fotografías de un señor que se le da un infarto mientras se afeitaba. Ajá. Y entonces yo le dije al Henry que tenía la foto de un señor que se había ahogado en un platón con agua. Entonces Henry me dijo, este es mentiroso, tráeme la foto. Y yo la mostré y Henry me dijo, tenés portada, contraportadas y centrales, vaya, hágala, yo se la reviso. Pero yo no tenía ni idea de qué escribir a máquina. Y me fui para el puerto y a los 8 días volví. Y pues ya ahí... Ahí estabas trabajando básicamente para un periódico, ¿cierto? Sí, sí, eso fue la primera... ¿El Pueblo? El Caleño. En El Caleño, perfecto. En El Caleño. Y entonces esa fue la primera experiencia cuando llegué donde Henry. Y me dice Stanley Melo, no te vas a dejar de ver de Henry que te va a mochar la cabeza. Yo le dije, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Cuando llegué don Henry, ¿cómo le va? ¿Qué Henry? ¿Y qué mierda? Te vas de aquí, negro. Y negro HP y me sacó seguridad, sáquenlo. Y dije, ¿pero por qué? ¿Qué? No te quiero ver, negro maldito. Y entonces yo iba allá para Super, para la terminal, porque eso fue en la 26. Ajá. Y no se pudo. Cuando en eso llegó Henry, en una moto,
una moto Yamaha amarilla, y me dijo, pasa para acá, y me dijo, las noticias, esto, las noticias, las mujeres, y el pan caliente es para allá, y ahí aprendí que el periodismo era rapidito. O sea, no se podía esperar 8 días para sacar un reportaje periodístico, porque ya era prácticamente, como se dice en el argot popular, un mochilado, un refrito. Pero como teníamos la exclusiva, Henry sí la sacó después y logró hacer muchísimas historias de eso. De ese tipo, además uno se acuerda de las historias que le montaba algo así parecido como una especie de nuevo periodismo, en donde se monta una historia con base en un hecho real, pero terminan es como novelándola, como el hecho de Henry Holguín. Uno se acuerda la historia de La Machaca. La Machaca, de Martin Bormann. De Martin Bormann, que aparentemente estaba por allá en las selvas del Putumayo. De San Pablo, pueblo tomado, que lo escribe cuando el ELN se toma a San Pablo, un pueblo en Magdalena Medio, y están... lo que está en la crónica del periodismo de los últimos 200 años. Ajá. Que está, hay un pueblo en Samacá. Pueblo adorado, una historia de unos mineros que revuelven la religión con el trago, pero en medio del trago va la pólvora y hay una explosión. Y esa crónica está allí. Está dentro de la recopilación de las mejores crónicas periodísticas. Usted en ese momento se empieza a nutrir de pronto, de verdad, uno de los grandes maestros del periodismo en Colombia, del siglo XX. Él ya ha fallecido, Henry Holguín. Falleció en el Ecuador hace unos 5 años, pero lo tengo siempre presente porque fue quien me enseñó. Es que en esa época enseñaban, ¿no? Ahora ya no enseñan. Por dos cosas, ¿no? Sí. Porque la gente... Espera un momentico, Álvaro Miguel, ustedes lo conocen y yo se lo digo con mucho cariño, el Negro Mina, y en el ámbito periodístico, quienes lo conocemos y también vemos en él un maestro, una persona de enseñanza, de disciplina, de permanencia en el periodismo. Usted dice, y lo ha dicho y se lo he escuchado en muchas oportunidades, hoy en día, en el periodismo que se hacía antes, uno aprendía, ¿cómo es la palabra de usted? Uno aprendía y enseñaba. Aprendía y enseñaba. Hoy en ahora, día no pasa eso. Ahora ya ni aprenden ni enseñan. ¿Por qué lo dice usted, Álvaro Miguel Mina, para todos esos estudiantes de comunicación social que están viendo la carrera como una probabilidad de su vida? Porque primero, quienes están al mando son egoístas, ¿no? Uh-huh. Ellos no quieren que al lado de ellos... ni haya ni haya cantantes. Si ellos, antes que haya cantantes, quieren que haya coristas. ¿Sí? Yo no soy corista, yo nací para ser cantante, y eso les incomoda. Y segundo, muchos de los jóvenes no están interesados en aprender, pero sabe que están interesados en copiar. Uh-huh. De las redes, y eso no es bueno. Pero yo tengo que decirle, estos días... a lo largo de mi carrera me han hecho muchas notas, entrevistas como esta, la cual le agradezco, pero le comento que recientemente me hicieron una los estudiantes de periodismo de Jaime Echeverry Loaiza. A Cajel. Un saludo para nuestro amigo Jaime Echeverry Loaiza. Sí, Jaime Echeverry Loaiza. Y le comento que yo y Cafefo me invitaron a dar una charla. Cuando yo llegué allá, oh sorpresa, me dice la niña, no, usted se hace acá y la directora soy yo. Y ya, sí. Bueno, listo. Hágale. Cuando comienzan, tenían un trabajo de todo lo que ha sido mi vida. Y oh sorpresa, me llevaron a mi esposa. Uh-huh. Un presente que me dieron los muchachos. Pero tal vez de las cosas más emotivas que he vivido últimamente. Últimamente, ese reconocimiento a toda una vida periodística y básicamente en la radio de la región. Estamos hablando de esos comienzos cuando usted estaba trabajando en El Caleño y usted lleva, digamos, lo que aparentemente era un refrito, pero había una exclusiva y usted puede salir en primera página. ¿Cómo era el periodismo en esa época cuando no teníamos esto, que es el celular, y ahí están todas las redes? No existía el computador, no existía, digamos,
solamente en la televisión en esa época, si estamos hablando como en los años 70, solamente teníamos uno o dos canales nacionales. Y el teletipo, y solamente era televisión desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. ¿Cómo era el desarrollo periodístico? ¿Cómo se nutrían ustedes en esa época de la información? Yo he tenido presente siempre que el periodismo, sea el que sea, sea televisivo, sea radio o sea escrito, tiene que ser la noticia en vivo, lo último que está pasando. Y yo siempre me motivé por eso y por estar a la vanguardia, por estar siempre atento. Y fue un periodismo de mucha comunicación, de mucha importantización. Yo tengo un verbo que es importantizar a la gente. Convierte los sustantivos, los vuelve verbos. Sí, es una, porque es esa es una manera también muy particular suya de comunicarse a los, con los radioescuchas y generar una personalidad que se proyecta en la radio, ¿no? Sí, porque es que pues yo no soy de lanzar madrazos. Yo antes que lanzar un madrazo, porque cuando tú te llenas de odio con una persona, la que pierde no es esa persona, sino vos. Ajá. Entonces por eso yo no tengo odio con nadie. Entonces yo más vale tengo una jeringonza, un diccionario, que eso me ha permitido disfrutar. Y entonces cuando yo digo importantizar, es porque muchas veces la gente está hablando con el alcalde o con el secretario de gobierno, con el ministro, y resulta que antes que el alcalde, el ministro, son importantes el jardinero, el conductor, el que usted se dirige. Que está allí hablando, esos son los que manejan la guayaba y los que saben dónde está la noticia. Entonces hay que importantizar a esa gente. Bueno, en ese sentido, ¿cómo era? ¿Cómo se nutría usted de la información en ese momento cuando solamente existía, digamos, el teléfono? El teléfono de disco y estaba solamente en la oficina, y de pronto habían algunos teléfonos monederos, estaba el teletipo. No había mucho que hablar. ¿Cómo se comunicaba usted en ese momento? Y la grabadora, ¿cierto? Era grabadora, era grandota, no era digital como ahora, era de cassette. Y había que tener mucha comunicación llamando a la gente, los porteros, los vigilantes, los operadores de la central de radio, esos eran claves. Los operadores de las centrales de radio, de la policía. De la policía, de bomberos, de la Cruz Roja, de los hospitales. Sí. Esos son claves, entonces la gente ya no los tiene en cuenta. No, voy en el director del hospital. El que vive más despalomado es el director, no porque sea malo, sino porque tiene miles de cosas para resolver. Más que todo administrativo, sí, y no sobre el tema noticioso. Entonces, él no importantiza la cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez había un señor en el hospital departamental que lo había, una vaca lo había pateado. Ajá. Entonces, pues ese reporte no vaya. Y entonces, yo recuerdo que ese domingo no había absolutamente nada. Y entonces, que no, ese señor que lo pateó una vaca. Le dije, listo. Y entonces, claro, yo me conseguí el sonido de una vaca. Y dije, a punto de ser enjuiciada la pirinola. Entonces, ¿cómo así? La pirinola se llama la vaca del fondo de tal parte, cuando aquí, en este último bramido que alcanzamos a copiar, lanzó. Entonces, vino toda la historia y ahí ya vino el médico y explicó qué tenía el señor. Ajá. Pero si yo digo que es un señor que lo pateó una vaca y que el médico lo está atendiendo, a lo mejor la gente no le pone importancia, pero si metes el bramido de la vaca, es muy importante, porque recordá que la radio son sonidos, ¿no? Es como la televisión, es imagen. Ajá. Es como los periódicos, son fotografías, son colores, ¿sí? Diagramación más texto. Más texto, y entonces titular, ¿no? Y el titular, el antetítulo, la bajada. Y no es lo mismo una fotografía fría que una fotografía con coloridos y vivo. Uh-huh. Una fotografía te vende mucho, ¿no? Bueno, en ese momento usted ya, digamos, ingresa a laborar en esa época. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando. Estamos hablando del año 70 y pico, 78. 78. 76, la época de la salsa brava en Colombia, 76, bota campana. Y en esa época, recuerdo que se crea la Policía Metropolitana de Cali. Ajá. Y el primer comando de la Policía Metropolitana se crea donde soy Fray Damián.
Sí. El primer comandante fue el coronel Gustavo González Puerto, el hombre que salía a patrullar en bicicleta. Y en esa época estaba el comando de la policía Valle, que estaba allí en la primera, donde está ahora la Metropolitana. Pero era una casona de dos pisos. De dos pisos. Parecía un convento, ¿no? Parecía un convento. Y al lado, sobre la primera, estaba el DAS. Ajá. El DAS, recuerda que le colocaron un carro bomba ahí, en el DAS, en esa época. Y en esa época, pues se dan dos grandes hechos violentos, desafortunadamente para Cali, que fue la muerte de dos niños en la urbanización Barranquilla, donde está condenado alias Azurro. Uh-huh. Recuerda que lo mataron en la urbanización Barranquilla, y el comandante de la policía Valle en esa época era el coronel Víctor Manuel Bustos Beltrán. ¿Víctor Manuel qué? Víctor Manuel Bustos Beltrán. Bustos Beltrán. Bustos Beltrán. Uh-huh. Y entonces estaba el capitán Matituy, y entonces él era un oficial muy duro, muy poco hablaba, un oficial duro. Entonces, esa sagacidad que uno tiene, yo lo vi allí, él confundido. Entonces, en esa época, pues uno transmitía por un teléfono. Uh-huh. Y entonces, o había un radio que llamaba el sistema Handy, que uno presionaba aquí, por ahí se entraba. Y entonces, comencé, yo me la arrimé llorando. Y esto es muy difícil, coronel. Y entonces el coronel me dijo como llorando, y me dijo, tranquilo, tranquilícese, que esto nos pasa a todos. Y entonces el tipo se fue y se metió y hice una transmisión, la berraca. Y entonces se habló de eso. Y en esa época también se dio lo que fue la masacre de Diners. Jaime Serrano Santibáñez. Jaime Serrano Santibáñez. Diciembre del año 84. Diciembre del año 84. Y el Flaco Rodríguez, que lo capturaron cuando iba en una bus de Expreso Trejos por el centro del departamento del Valle. Uh-huh. Y en ese entonces Hugo Aroca, que fue el vigilante que se hizo el muerto. ¿Sí? Y que después dio aviso la muerte de la secretaria de Diner. Fueron 11 secretarias. 11 o 12 personas, secretarias. Sí. Estaban haciendo los arreglos navideños en el edificio. Y entonces, ahí Jaime, en toda la Plaza Caicedo, Jaime, en el edificio Santibáñez, Otero, se llama Otero, eso. Pero Jaime Serrano Santibáñez, que era un vigilante bien parado, Zarco. Oye, Zarco, sí. Vivía enamorado de una de las muchachas. Ella no le da parabolas. Entonces él esperó que llegara el vigilante nuevo y lo ultimó. Lo mató. Lo mató. Y entonces él le dio el otro vestido al flaco Rodríguez. Y ya fueron y hubo esa orgía de sangre ahí en el edificio. Fue, creo que fue, pues, desafortunadamente, fue una realidad, fue a puñal. Y él fue retenido y después presentado allí. Y en esa época, pues, se dieron muchísimas cosas de esa violencia callejera, una creciente del río Cauca. Uh-huh. Y volviendo me acuerdo yo en esa época, yo estaba todavía en bachillerato, pero eso fue noticia de índole nacional. Eso, por mucho tiempo el tema de Diners Club estuvo en la agenda mediática, y cuando se estaba haciendo el juicio, cuando ya estaban enjuiciando a Jaime Serrano Santibáñez, causaba y fue como un fenómeno sociológico que las mujeres iban al juicio solamente por ir a verlo. Por ir a verlo. Había como un embrujo hacia ese personaje entonces, violento. En ese entonces la parte civil era el doctor Benur Buritica. Muy conocido. Benur, sí. Buritica, ya pensionado, era él, y era un hombre de una prosa y una poesía al hablar de manera impresionante. Y de eso recuerdo, de esa época cuando se dio desafortunadamente. ¿Usted estaba cubriendo para qué medio? En ese entonces estaba, ya había pasado de súper. Estaba en el Grupo Radial Colombiano. GRC. GRC, estábamos ahí en el Grupo Radial. Ajá. Colombiano. Bueno, iba usted a comentar que después vino en esa época una tragedia en Cali, una creciente del río, ¿qué era lo que? Vino una creciente del río y hubo una creciente en Juanchito. Y esa creciente se dio por unos carnavales de Juanchito. Y eran en agosto, creo que. Sí, estaban allá. Y se dio, y en esa época estaba Rey Reyes. Uh-huh. Estaba Celia Cruz, Héctor Lavoe, que Héctor Lavoe vivió en Juanchito, ¿no?
vivió allí en Juan Pachanga. Hay historias que son mito urbano, cuando Héctor Lavoe estuvo aquí en la ciudad de Cali viviendo. Él vivió en Juanchito y aquí es donde hace Juanito Alimaña, ¿no? Uh-huh. Y es donde él crea Juanito Alimaña, y él vivía en el Hotel Aristi de la ciudad de Cali. En esa época, pues recuerda que estaba Lalá, ¿no? La Rilanda, que uh-huh. prácticamente es el que impulsa la salsa al conjunto clásico uh-huh. y a la Fania All Star, que la traen aquí a Cali y la presentan en el Coliseo del Pueblo, y esa noche hubo que apagarle, quitarle la energía, porque la gente de la Fania estaba enloquecida, y ese día se presentaban con el conjunto clásico en el Hotel Petecuy. Aquí en la 15. En la 15 estaban allí. Y son historias que uno recuerda de ese Cali que se nos fue. Bueno, y eso hace parte de la historia de nuestra ciudad, de la historia de la capital mundial de la salsa en cuanto a la interpretación, en cuanto al tema del baile. Usted ha tenido todos los galardones de periodismo, pues, por el cubrimiento, por crónicas. Cuéntenos un poquito acerca de esos premios y esos galardones que usted se ha llevado con todos los honores, y de verdad que es una demostración de usted, es una demostración también de disciplina y profesionalismo. Hombre, yo le puedo decir que hoy en Caracol, en 30 años, llegué una vez tarde. Ay, ¿cómo fue eso? Eso sí fue una que eso no creo que ni que haya contado. Cuéntenos aquí. Una vez me quedé dormido y me quedé fundido, porque yo casi nunca he dormido, ¿no? Uh-huh. Nunca he dormido. Y ese día llegué a las 5 de la mañana, entraba antes. Uy, ese día casi me crucifican. Y entonces, bueno, posteriormente todo se solucionó. Y esa disciplina me ha permitido, pues, ser ganador de premio de periodismo Simón Bolívar. Simón Bolívar. 4, 6, Alfonso Bonilla Aragón. Son tantos que ya perdió usted la cuenta, en serio, la verdad que sí. Nominaciones a diferentes premios internacionales. Mi vida está en el Centro Internacional de Periodistas de Washington. Uh-huh. Igualmente está escrita en la fundación, sorpresa. Mira, ahí que estamos viendo aquí, ¿esto qué es, Álvaro? Esto fue ahora en la inundación de Corinto el año pasado. Ese señor, cuando yo llegué allá a Corinto, yo oía el ladrido de un perro, ladraba a la madrugada. Y eso no se podía entrar porque había mucho barro. ¿Sí? Y entonces el perro ladraba, y ya después me di cuenta que era que buscaba a su amo, a este señor, y después lo encontré en pleno avalancha en el municipio de Corinto. Exactamente. Estas imágenes, ¿dónde las puede localizar? Porque usted también está a la vanguardia en el tema. Esto es en las instalaciones de Caracol. De Caracol, sí. Es donde usted ahorita sigue fungiendo como periodista. Es la hija de Jairo Varela. Cristina. Cristina Varela. Estamos haciendo un programa para la W, un programa salsa con estilo. Sí. Entonces estábamos recordando al maestro Jairo Varela, que entre otras cosas, pues me tocó dar con tristeza la noticia sobre la muerte del maestro Jairo Varela. Estábamos en un estadero aquí en Reagan Pop, en Cosmocentro. Ajá. Y entonces, pues se dio la muerte de Varela. Yo estaba allí con el doctor Harry Montoya, que ha sido abogado de Guayacán y abogado de Varela, y le dije, colóqueme los discos de Jairo Varela, y comenzamos a hacer la transmisión tanto para Caracol como para la W. ¿Sí? Y del maestro Varela tengo que decirte que murió sin darse cuenta quién era. Ese fue el más grande de la música, el más grande escritor de la música contemporánea, estatal. Fue una persona que en el género de la escritura de la música no tendrá otro igual por muchos años. Adicionalmente, usted tenía una estrecha amistad con él, ¿no? No, eso es lo que la gente entiende. Varela no era amigo de nadie. Ajá. Varela no tenía amigos. Ajá. Varela era un tipo extraño. Él era un mago. Él, por ejemplo, ¿cómo podré disimular? Esa canción que él hizo, él la escribió porque él se trae a Tito Gómez
de los Estados Unidos, lo contrata en una discoteca y lo trae acá, y Tito se separa con la mujer con la que él tenía en Estados Unidos. Y entonces, una vez vuelve en Estados Unidos, la señora de Tito estaba por allá y Tito acá cantando. Y entonces, el uno lo miraba, pero cuando el otro lo miraba, agachaba la cabeza. Y ahí es cuando Jairo Varela coge un cuaderno y escribe cómo podré disimular. Y después le dice a Tito, canta esto, Y entonces Tito lo canta y le dice, pero esto me sale a mí. Y ya cuando lo grabó fue que le dijo, sí, esta canción la hice para vos. Y la hice para vos en esta situación específica. Allí. Y me tocó dar la noticia sobre la muerte de Tito Gómez, porque ese día fue un fin de semana. Él tenía un mano a mano con Guayacán en Pereira. El maestro Alexis me había invitado, pero yo no pude ir. Y entonces ese día volví a cantar Tito Gómez y Charlie Cardona con el grupo Nietzsche en Pereira. Y eso fue un sábado. Y el día domingo, ya la madrugada, me llamó, o ya la noche, como las 10:30 de la noche, me llamó el maestro Jairo Varela, Benito, que acaba de morir Tito. Y entonces esa fue una crónica que le hice a la W, que ahí está en YouTube, ahí la pueden buscar. Cuando Julio Sánchez me pregunta detalles y le digo, no, acaba de fallecer tal vez el más grande sonero nacido en el único pueblo que tiene nombre y apellido, porque el pueblo se llama Juana Díaz, está antes de Ponce. Ajá. Y Tito, allá en Puerto Rico. En Puerto Rico, y Tito Gómez, pues lo admiraba yo, porque de muchacho él era la segunda voz en Fuego en el 23, y era la primera voz con Ray Barreto, que Ray Barreto era un músico americano con raíces boricuas, pero tenía un pianista colombiano, se me escapa el nombre del pianista, el pianista es Pastuso. Ajá. Y junto con él ese pianista, qué pena, un tipo, un pianista que ha sido Grammy, es lo más grande, está vivo aún, el maestro Martínez, el maestro Martínez es pianista, y Barreto venía con la gente de la Fania, venían a Pasto, y por eso Pasto tiene una gran connotación en lo que es la representatividad de la salsa. Álvaro Miguel, mire que en esto de la imagen pública suya, como periodista radial, estoy viendo una gran vertiente y veo como una gran posibilidad, porque es usted un conocedor de pormenores y detalles de lo que es el género de la salsa en nuestro entorno y en nuestra realidad caleña, con esa gran influencia de la música puertorriqueña en nuestra ciudad. ¿Usted no le gustaría dedicarse también a manejar estos temas? Porque tiene usted también muchas historias que contar, ¿no? Pues sí, son historias. Lo que pasa es que, mira, nunca se cosechó sin haber sembrado. ¿Cómo así? Cuando la única manera de usted cosechar, usted está aquí cosechando estos éxitos en la televisión porque sembró un futuro en la universidad y quiso ser periodista. Pero si usted no siembra leyendo, usted nunca va a salir de eso. Usted tiene que tener bases. Yo, por ejemplo, yo no odio a nadie. Yo, por ejemplo, la primera mujer que yo tuve, Aleida, un día llegué a la casa y me encontré con otro. No. Estaba ahí con otro durmiendo. Entonces él se levantó, se vistió, se fue. Yo me acuerdo. Oiga, eso es una historia muy fuerte. La había contado antes en televisión. Sí, pues, siempre la cuento. Sí. Además, eso es el mensaje para la gente. El muchacho se levantó, se fue. Yo me comí unas sobras que habían ahí, lo que quedaba, y me acosté, la abracé. No fue más, fue una noche de silencio, y ahí me di cuenta que la única manera de olvidar un gran amor es amándola. La amé y la olvidé, y eso es parte del amor, porque el amor es eso. El amor es eso, tener una capacidad de perdón, de resiliencia. No es perdón, es realidad. Es realidad. Porque después de un ojo afuera no es Santa Lucía que valga. Sí. O vos tenés dos opciones, mus y despreocúpate, o irte, entonces te vas. Pero no le hagas daño a una persona quien ha convivido tanto tiempo contigo. La única manera de olvidar un gran amor es amándolo. Bueno, vamos a hablar un poquito. Yo sé que a veces es difícil y sé que este es un tema que le toca a usted, pero pues
Quiero que la gente conozca la verdadera dimensión del Negro Mina. Y usted en los últimos 2 años, creo, ha vivido de pronto una situación muy fuerte. No básicamente la que acaba de contar, que también es fuerte, sino es el fallecimiento de su hijo Alain. Sí, hace 4 años mi hijo iba en una moto a jugar un partido de fútbol y lo atacaron ahí en la 70 con segunda por robarle la moto. Le propinaron un disparo en la T4. Estuvo una vértebra, la columna, y estuvo 23 días y en esos días murió. Desafortunadamente, a la gente de la Fundación Valle del Lili, todo mi agradecimiento, porque en la vida, mira, a mí la vida me lo ha dado todo. Ajá. Me ha dado más de lo que yo pensé. Yo nunca pensé comprar un carro de almacén, nunca soñé. O sea, un carro nuevo. Nuevo. Y último fortuna, modelo, digámoslo así. Fortuna lo he comprado. La vida, yo nunca soñé montarme en un avión en primera clase. Uh-huh. Y lo he logrado. He recorrido muchísimos países. Yo nunca pensé estar al lado del Támesis. ¿En Londres? En Londres, en Heathrow, donde nace el río. Allí el río Támesis. Sí, el río Támesis, que después pasa por la Torre del Reloj y atraviesa el Big Ben. El Big Ben arriba y a como dice el fish, el pescado. Ajá, con, fish. Fish. Y yo nunca pensé andar en el Sena. París. Yo nunca pensé estar navegando por los jardines de Babilonia. Y lo hemos logrado. Nunca pensé estar en el museo el Louvre de París. El Louvre, ese es uno, pero el otro museo donde está Luis XVI con María Antonieta. El Salón de las Lámparas del Castillo de Versalles. El Palacio de Versalles, donde hay un famoso escrito de María Antonieta con Luis XVI. Recuerda que ellos se habían casado ahí en la Castilla. Uh-huh. En la Castilla, y al año los decapitaron, ¿recuerda? Uh-huh. Y entonces Luis XVI le pregunta a María Antonieta: ¿por qué puerta debo entrar para merecer tu amor? Y María Antonieta le dice: por la de la iglesia. buena, pero muy buena frase. Bueno, Álvaro Miguel, ya hablamos que usted es bastante reconocido. Ah, mire, aquí donde estamos y... Ah, ese es el amigo López de A Vivir Que Son 2 Días. Mire, tal vez ese acto de Caracol, ofrecerme ese programa A Vivir Que Son 2 Días, que usted lo puede encontrar ahí en YouTube, este es Andrés López. Uh-huh. Andrés López, el director del programa. Que Caracol me haya regalado eso. Tal vez es de las cosas grandes. El programa todavía está al aire en ese momento. Sí. Contémosle a los oyentes dónde podemos escuchar. En este programa, los oyentes dónde lo pueden escuchar, en qué parte del día, en qué día. Usted se mete, este programa se emite por Caracol 820 AM y 104.0 los fines de semana. Ajá. Pero el programa que me hicieron a mí lo buscan Álvaro Miguel Mina y ahí está A Vivir Que Son 2 Días y ahí está. Ahí cuento mi vida, lo que ha sido mi vida, y yo no la niego. Mi mamá era una empleada del servicio. Uh-huh. Y yo me crié en la hacienda Perico Negro, que era aquí, por eso mi amor por los caballos. Perico Negro, ¿eso dónde queda? ¿Aquí en Jamundí? Ah, en Puerto Tejada. ¿Quién era el propietario de eso que es tan reconocido? ¿No? Uno lo escucha mucho, Perico Negro. Pero esa hacienda era de don Ricardo Guín, que era el abuelo del actual canciller, María Mónica. Los cacaos de esta región. No, de Bogotá, eran de Bogotá. De Bogotá, y ellos venían, Álvaro, ellos eran familiar de Monseñor Urdaneta Arbeláez. Uh-huh. De Álvaro Montoya, de toda esta gente, de doña la doctora Sara, la doctora Elsa, la doctora Camila, y ellos tenían alguna... Pues me querían mucho y ellos me traían la ropa, pues, de los pelados que estaban allí, ropita de 2-3 puestas,
pero bien bacaneadas, y entonces me traían dos, tres de Miami, ajá, ahí entre veraditas, y yo me las colocaba, y entonces por eso el perfume de que hay que ir a Miami, de que había que estar en el Palacio de Versalles, el Salón de las Lámparas. Entonces yo comencé a asimilar eso y después tuve la oportunidad de recorrer. ¿Tenía usted referencia a estas personas que de pronto eran del estrato número 7 estratosférico de nuestra región? Sí, porque eran los dueños de esas haciendas. Pero, ¿no? pero mira, mi mamá y mi tía, yo tuve dos mamás, Ismenia y Anaelia, ellas todo el cariño y el recuerdo permanente. Es que a mí en tres años se me murieron el hijo, mi mamá, mi papá, mi abuela, dos tíos y la mascota Chicharrón. Oiga, ha tenido una época muy difícil, pero es también producto de venir de la vida, pero, ¿no? Pero eso tú lo ves, tú dices, uy, pero yo ¿por qué tan de mala? No. Hay que mirar la vida. Cuando tú lees el libro Los Protocolos de los Sabios del Sion, te das cuenta cómo es el engranaje de la vida, y la vida no te está quitando nada, la vida te está devolviendo cosas, porque todos somos prestados. En algún momento lo dice Cheo Feliciano en la canción que llama El Viaje Final. En ese viaje final tenemos que participar todos, y entonces lo único que uno tiene que es entender al Creador, entender al Padre Celestial y darle gracias a la vida. Yo soy una persona demasiado agradecido. Yo le doy gracias por todo lo que tengo, por lo que he logrado. Estar uno como invitado en la Universidad Santiago, la Autónoma. Santiago, la Javeriana. Javeriana, en Bogotá. Univalle también, me imagino, en todas las escuelas de comunicación social, sí, de aquí, de nuestra capital, Vallecaucana. En la Florida. Estar uno en el Hilton, en la Bricker, en Miami, no es fácil, y uno ha logrado esto gracias a mi experiencia, que me han dado todos esos premios. Yo creo que en el periodismo tengo, si no todos, gran cantidad de los premios que dan, pero el premio más importante para mí me lo gano cada mañana cuando un oyente me regala una sonrisa con mis ocurrencias. Álvaro Miguel Mina, bueno, aquí en Magazine Directo Canal C, pues estamos con el decano del periodismo radial de la ciudad de Cali en el ámbito de las noticias de orden público y de las noticias judiciales. Aquí estamos viendo más imágenes. ¿Con quién estamos aquí, Álvaro? Este es el entrenador, este es argentino, este jugó en el Real Madrid, es el comentarista. ¡Valdano! ¡Valdano! Ese es el popular Valdano. ¡Valdano! El filósofo del fútbol. El filósofo del fútbol, sí. Que adicionalmente, pues uno se acuerda de él por allá en el Mundial del 86. Cuando era centrodelantero. Centrodelantero. Cuando Maradona, pues, fue declarado el mejor jugador del mundo, Argentina fue campeón de ese Mundial del año 86 que se realizó en México. En México. Y que tenía que haber sido en Colombia. Fue el famoso gol con la mano, ¿no? Ajá, la mano de Dios. La mano de Dios. Mire que entonces este Valdano es un hombre muy alto, porque Álvaro Miguel mide por ahí 1.78. Este señor ya mide por ahí 1.95. Es un hombre Valdano, muy alto, ¿no? Valdano, tuvimos la oportunidad de platicar alguna vez en el restaurante de la Puerta 57 del Bernabéu. Santiago Bernabéu, allá en Madrid. En Madrid. Y posiblemente me lo encontré aquí. Esta foto aquí es en un restaurante aquí, a la vuelta ahí del centro comercial Centenario. Centenario, allá cerca al CAM. Sí, el CAM, sí. Mire que se ha codeado usted también con muchas figuras. Estábamos hablando ahorita del tema que usted ya había pasado por el Grupo Radial Colombiano. Pero básicamente el reconocimiento y el conocimiento que tiene, digamos, la generación mía, pero también las generaciones posteriores suyas, es su trabajo en Caracol. Y se le recuerda mucho a usted con dos periodistas que también han sido, digamos, íconos en la radio de nuestra región, que es Sammy Jalil y Leo Quintero. Así. ¿Cómo entra usted a Caracol luego de pasar por el Grupo Radial Colombiano? Ya me imagino que usted ya tenía un nombre y un reconocimiento bastante importante. Yo tenía una gran amistad. Una señora ya murió, Diomelina de Mejía. Diomelina de Mejía era una líder de los San Andresitos, ya una activista de Puerto Tejada y muy amiga de Ernesto Samper Pizano. Y entonces yo ya tenía los pininos, pues yo le lavaba el carro a ella y le llevaba el mercado. Y era una bacana conmigo. ¿Sí? Cualquier cosa
que íbamos a hacer alguna vaina, primero la comida en la casa, me dejaba comida y plata para la casa y decía, caminamos, carnero. Y entonces estaban en la campaña de Ernesto Samper, concejal en Bogotá, y en Bogotá hay la creencia que el negro es suerte. Eso es por ahí en el año 84, le pongo yo. Eso sí es como 84, 85. Y entonces, en esa época estaba Tardes Caleñas, el restaurante que quedaba ahí en la Roosevelt con 39. Ahí cerca al templete. Donde está el edificio panorámico. Ya. Ahí quedaba. Y entonces vino Samper y le dijo, necesito que me metas este negrito a Caracol. Y entonces él le llevó el papel a Alfonso López, que era socio mayoritario, Alfonso López Michels, el expresidente. Y entonces el expresidente lo firmó en Casa Medina. Allá en Bogotá, en donde se toman las más grandes decisiones políticas entonces, del país. Él le dijo, metan al negrito Mina en Caracol, en Cali. Ajá. Pero así nomás, una servilleta, entonces mandó eso. Entonces mandó acá y mandaron eso a Cali. Pero no le pararon como mucha bola, entonces yo me he enseñado que uno para lograr tiene que pasar las postas. Uh-huh. Y yo estuve un año allí, y yo recuerdo que... O sea, tenía la orden del socio mayoritario, sí, el expresidente Alfonso López Pero Michelsen. Me tenían haciendo relevos. ¿Relevo? ¿Pero ya te habían contratado o no? No, me hacían una semana, otra semana. Y... O sea, centaviando, como se dice popularmente. Y entonces, el primero de diciembre del 88... yo estoy en el Hotel Inter y ahí está Alfonso López. Le digo, doctor López, yo soy el negrito Mina al que usted pidió que metieran en Caracol, le quiero agradecer. ¿Y cómo te va? Le dije, no, sigo, estoy ahí, pues me están ahí apoyando, pero todavía no he sido contratado. Me dijo, ¿cómo que no? Entonces le dije, jurada, pida a Bogotá que me manden la hoja de vida del negrito Mina. Entonces en la época no había celular ni esa cosa y me andaban buscando por todos lados. Y entonces no me habían contratado. Ajá. Entonces, mientras yo llegué, le mandaron una hoja de vida con otro ya firmada al señor López. Y entonces yo estoy en Caracol oficialmente desde el 1 de diciembre del 88, que fue cuando él pidió mi hoja de vida. O sea, 30 años allá en Caracol. Usted entra en ese momento, ¿quién era el director? ¿Sammy Jalil? Sammy Jalil, sí, Sammy Jalil. He tenido tres directores, Sammy, Guillermo Vallejo y últimamente Leo Quintero. En esa época que usted entra, ¿cómo era el periodismo? Porque yo sé que el periodismo ha cambiado muchísimo. Las relaciones director-periodista eran totalmente diferentes a cómo se dan las relaciones hoy. Y es en el sentido porque es que el periodismo en esa época y todavía es una profesión muy dura, de disciplina, de jerarquía y muchas veces hasta un trato muy fuerte hacia los mismos periodistas, ¿no? No, ya hay que decir, no, pero eso es... Pues eso es un mito urbano. El que es patán, ajá, de noche. Y depende de la persona. Y el que es arrogante, y detrás de cada arrogante hay un pecado, ¿no? Ajá. Yo eso no me temo. Mientras yo haga lo mío, yo hago lo mío y lo hago bien, porque yo he sido, yo me exijo mucho, yo me exijo demasiado. Y si el otro no le gustó, pues toca ver cómo es. Pero yo le doy gracias a Dios por eso. Hay una cosa que decir que el éxito, y yo creo que usted es la mejor demostración de eso, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el método, pero también tiene que ver con una frase muy común de nuestros viejos, al que madruga, Dios le ayuda. Y en el periodismo judicial y en el periodismo orden público, usted uno lo escuchaba muchas veces cuando yo estaba estudiando comunicación ahí en la Autónoma, a las 4 de la mañana usted ya estaba al frente del cañón, como se dice comúnmente. Yo trabajaba para Europa y entonces... yo me levantaba a las 12 y cuarto. ¿Cómo así? Cuando todo el mundo está durmiendo. Todo el mundo está durmiendo. Y entonces, cuando yo estaba en Puerto Tejada, yo no tenía para la moto. Yo no, uh-huh, tenía moto. Y yo me tocaba que salir a las 12 de la noche para esperar el carro del periódico, del carro del país, que llevaba el periódico a Puerto Tejada, y de Puerto Tejada lo mandaban en la línea para Popayán. Uh-huh. Entonces, por eso es que yo por las tardes... Por la mañana soy Álvaro Miguel Mina en Caracol, pero por las tardes soy Álvaro Miguel Mina Llorea, porque yo Llorea Domínguez, porque ellos fueron mis grandes impulsores en la época en que no había nada. Yo me venía en el carro del periódico El País, me venía al país, llegaba a la 1:30 y llegaba hasta a Radio Super, y ahí me quedaba en la puerta, a veces el vigilante no me abría,
y ahí estaba hasta que eran las 4 o 5 de la mañana y ya llegaba. Y yo, por eso, Humberto Pava, a Pilar Jun, siempre el agradecimiento por esa situación. Después fui contratado por Lalo Fernández de Soto y Rubén Darío Valencia, que me contrataron para como cronista invitado en el periódico Cubo. Yo fui cuando nace el periódico. Ese proyecto tan importante y tan exitoso. Yo estuve 11 años allí como cronista invitado y allí hice muchísimas crónicas que las tengo hoy recopiladas. Y precisamente ahorita que hablábamos con la persona que estaba allí, era Daniel Mera de la Fundación Color de Colombia, que la semana pasada tuvimos el 6 de diciembre pasado, yo fui galardonado como el mejor periodista afro de 2017 en un acto que se llevó a cabo en el Club Nogal en Bogotá. Y hace 8 días me hicieron otra gala aquí en el Club Colombia, y entonces estaba hablando ahora que veníamos con Daniel Mera, porque yo tengo las crónicas empastadas. Yo soy medio loco, pero yo soy muy ordenado. Ajá. Y entonces El Espectador con don Fidel Cano quieren sacar las crónicas del Negro Mina. ¿Se va a volver un texto, un libro? Pues sí, dejemos. Acuérdese de los textos costeños de Gabriel García Márquez. ¿Sí? ¿Cómo le podríamos poner los textos? No, las crónicas del Negro Mina. Las crónicas del Negro Mina, mucho. Porque el Negro Mina, ¿quién me puso el Negro Mina? Yo mismo. Ajá. Porque es que esta vaina a veces... Creo que negro no es usted. Usted es un mulato, claro. No, yo soy un mulato. No te cuento, pues yo vengo... Como todos Ana, nosotros tenemos una mezcla de todo lado. Doña Ana, pues, le metió color ahí a la vaina con el finado Marcos. Sacaron este negro. Y entonces, el Negro Mina me puse yo mismo, porque en esa época me... Negro, anda esta cosa, negro, anda esta cosa, negro, negro, pásame la cosa, negro, tráeme agua, negro. Anda, llama, echarle agua al carro. Entonces, claro, yo me puse... ¿Usted quién es? Negro Mina. Mire que usted, hablando de todo ese tipo de, digamos, como de oficios... Habla también de que usted ha sido una persona, digamos, no soberbia, sino humilde, y que desde la parte como de abajo y hasta muchas veces de oficios varios, sin soberbia, ha ido escalando y se ha ganado una posición y un reconocimiento, a tal punto que estamos hablando de reconocimientos en el Club El Nogal, que es el club de la más alto turmeque de nuestro país, hablando del Club Colombia, donde se le hacen reconocimientos. Entonces también es una demostración de que el trabajo también puede ir de la mano de la humildad. Es que, vuelvo y te digo, los arrogantes, prepotentes y soberbios solamente tienen tiempo para esconder su pecado. Yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que perder, todo lo que yo tengo es que ganar, y en eso pues yo he sido muy cuidadoso con mi imagen, ¿no? Ajá. Y he aprendido y he sido una escucha permanente de la gente, ¿no? Y uno no puede ser soberbio. Uno vino aquí, fue, aquí estamos de paso, ¿no? Y aquí vamos a sacar y adelante, por ejemplo, con mis hijos. Yo a mis hijos lo único que me preocupé fue por educarlos. Alain, que fue abogado, Álvaro Miguel, que es abogado con una especialización en el Externado de Colombia, Yajaira, que es especialista, ha tocado en los más grandes... Ya tiene que ver con la música, con las artes. Música, en el Teatro Alameda en París, en Oxford, en Londres. En Londres. Y eso, muy bien, y la vida me ha regalado cosas y... Y tres nietos, ¿no? Tres nietos y una esposa, la negra María Elena. La negra María Elena, nos conocimos un día ahí en el centro de Cali. Le dejé una tarjeta y le dije, cuando te ofrezca, a la orden. Y a los 5 años la volví a ver. Y entonces ese día hubo un acercamiento y ella quería salir indultada esa noche. No se pudo, entonces llegó al indulto, pero sí salió con descabello. y fue el último matrimonio en pareja que hizo Monseñor Isaías Duarte Cancino. ¿Qué? Monseñor Isaías Duarte Cancino nos casó el 12 de enero del 2002 y a él lo mataron el 16 de marzo del 2002. Y me tocó dar tristemente la noticia de Monseñor Isaías. Sábado, la muerte de después Monseñor. También de salir de unos matrimonios, creo. De salir de casar matrimonios, 100 parejas. Allá en el distrito de Agua Blanca. Álvaro Miguel, me dicen por acá, por el audífono, por el apuntador, de que se nos ha acabado el tiempo.
Una sola, regálenme un minutico, nuestro productor al aire, Edison Yantel, muchísimas gracias. Usted dice que le quedan dos afeitaditas y se retira de la radio. Ah, sí, ya estoy, ya pasamos a uso de buen retiro y el próximo 10 de abril ya estamos en la retirada y solamente a la audiencia, a los amigos, a la vida, mil gracias porque me ha dado la oportunidad de ser feliz. Yo he sido un tipo feliz, no por lo que tenga, sino por lo que he hecho. Bueno, digámosle ya para concluir a nuestros televidentes, hasta el 10 de abril, ¿en dónde podemos escuchar a Álvaro Miguel, el Negro Mina? 820 AM y 104 FM, ya estamos al borde, ya estamos como... Pero lo seguimos escuchando todavía con Leo Quintero en Noticias de Caracol, ¿a qué horas por la mañana? Allí estoy a las 4 de la mañana, estoy en la básica nacional desde las 4, yo en este momento sigo madrugando 1:30, 2 de la mañana, para llegar a las 3, yo entro a las 3 y estoy contento, estoy animado y chévere, y me gusta la salsa, la cocina y me gusta mercar, pero ante todo soy un fanático y respetuoso de la amistad. Y también le gusta mucho los caballos, ¿no? Ah, los caballos, sí, los caballos me gustan, los animales, pero algo que me fascina a mí es la amistad y la familia. Cuente con la amistad de Leonardo Quintero Suárez, Álvaro Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cali Directo, ha sido un honor. No, pues esto es tan chévere, tan fascinante, que mira cómo va. Mira, se fue una hora aquí, en una... Breve por toda la historia que tiene Álvaro Miguel Mina, pero también muy motivante. Se aprende mucho de lo que es el trabajar con disciplina. Y para los muchachos que ven el periodismo, solamente hay dos opciones de aprender: leer y escribir, romper cuartillas. Y ante todo, el celular es bueno cargarlo, pero hay que cargar una libreta de papel, una libreta de apuntes donde se apunta, y recuerden, leer y escribir. Leer y escribir, porque ahorita se ha vuelto copy-paste. Copy-paste. Copie todo lo que está en la como red. Como me dijo el enano Gin, con la venia de los oyentes, escriba, huevón. Bueno, con esta recomendación de Álvaro Miguel Mina, el Negro Mina, decano del periodismo de orden público y judicial del suroccidente colombiano y que ha escrito páginas memorables dentro del periodismo colombiano y latinoamericano, nos despedimos aquí en Magazine Cali Directo. Los acompaña su amigo periodista Leonardo Quintero Suárez. Nos están acompañando una delegación del Viceministerio de Turismo con la finalidad de avalar todos los diferentes atractivos turísticos con que cuenta Palmira. Palmira no está incluida dentro de ningún corredor turístico del Pacífico y ese es el objetivo principal. Una vez que Palmira quede incluida dentro del corredor turístico del Pacífico, son muchas las estrategias de capacitación, de bienestar que se vienen para cada uno de los operadores turísticos que hacen parte de nuestra querida ciudad, para tener derecho a todos esos componentes de atractivos que hacen parte del turismo. Por Palmira vale la pena soñar. Sisas, por Palmira vale la pena soñar.